Estamos reunidos varios agentes sociales de Barakaldo, como Cáritas, Acción Católica, la Asamblea de Parados y Paradas, Berriochoak y el Centro Asesor de la Mujer Argitan, para presentar el trabajo sobre el ámbito de pobreza y exclusión social que estamos realizando alrededor del agravamiento de las condiciones de vida de las miles de familias de nuestra localidad. Se encuentran muchas desempleadas, se encuentran muchas con empleos precarios y se encuentran muchas familias percibiendo pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Un par de datos para que tengamos en cuenta en qué situaciones nos encontramos las personas de Barakaldo. Desempleadas del municipio, un 68% no cobran prestación ni subsidio. 5.600 personas se han acercado ya en lo que llevamos de año al Banco de Alimentos. A la semana se acercan 466 familias al Banco de Alimentos, además de que al día 95 personas se acercan al comedor social de Cáritas. Por eso, por todos estos motivos, pedimos al Ayuntamiento la implantación de una serie de medidas, que nos parecen a todos los grupos que son importantísimas. Primero, garantizar los fondos económicos suficientes para atender todas las solicitudes, por supuesto, evaluadas y justificadas por los servicios sociales, de forma que no haya ni una familia que se quede, por falta de presupuesto, sin la ayuda, para poder cubrir las necesidades de vivienda, educación y atención sanitaria. Luego, no aplicar ningún recorte social, ni tampoco ningún decreto que reduzca la asignación en el caso de que se haya asignado la asignación. Que la atención a las familias sea rápida, por lo menos antes de un mes, para poder cubrir esas necesidades de forma inmediata. Para eso, tal vez, los servicios sociales debería ampliar el personal que se destina a este trabajo, a los servicios sociales municipales. 4, la creación de un parque municipal de viviendas en alquiler social, claro, para las familias que lo necesiten. Estas viviendas municipales de protección local, pues sería, rehabilitar y poner a disposición de todas las familias todas las viviendas que sabemos que se encuentran vacías, de forma que, además, las personas que se encuentran sin techo puedan utilizar un albergue municipal en condiciones, es decir, tal y como lo dice la ley del Gobierno Vasco sobre servicios sociales para personas en tránsito y demás, un albergue en cada pueblo de más de 20.000 habitantes. Y 5, una mayor implicación en la creación de empleo, una bolsa de empleo, ¿por qué no?, una bolsa de empleo municipal para todos aquellos trabajos, para todos aquellos empleos que signifiquen tanto el que crea el ayuntamiento, las empresas subcontratas o los servicios que genera el ayuntamiento, que ya es empleo existente, como para los que se puedan crear en planes de empleo con otras administraciones. Esa sería, de alguna manera, nuestra reivindicación de cara a la concentración del jueves 26 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la Rico Plaza, delante del Ayuntamiento de Barakaldo, donde se estaría en ese momento, a las 7:30 de la tarde decíamos, donde se estaría produciendo en ese momento el pleno en el que se estarán debatiendo los presupuestos. Esos presupuestos en los que los grupos de los que hemos hablado, Cáritas, Acción Católica, la Asamblea de Parados y Paradas, Berriochoak y el Centro Asesor de la Mujer Argitan, queremos y exigimos que sean justos y solidarios.